Saludos a mi gente, aquí Frank Barbosa, un video más de la tienda del Pony. Hacía un tiempito no hacía videos, estábamos, me cogí una semanita de vacaciones. Llegamos el lunes, hoy es miércoles. Las matas estuvieron como semana y media sin atender y me salieron unas hojitas amarillas. Pero ya se arreglan ya, ya mismo se arreglan. Ya le echamos solución nutritiva nueva y ya bregamos con esto. El tanque estaba bien vacío de agua. Nada, mi gente, aquí presentándoles las plantitas del último trasplante que ustedes vieron. Vamos aquí. Ya estas las empezamos a vender ayer. Cumplieron 3 semanas y media. Aquí está Jimmy, dándole mantenimiento a los plátanos. Bregando con las cigatocas. Ahora vamos a echarle los abonos. Que ustedes saben que nosotros bregamos con gallinas y un montón de lombriz. Y estas las matitas bien bonitas. Este es el cilantrillito. Miren lo que bonito está. Grandecito ya. Es un buen masito. Bonito, sin hojas quemadas, ni hojitas, muy pocas hojas amarillas. Con la mano desinfectada, creo que está. Aquí. No tiene pulgones, no tiene nada, no tiene nada. Bien bonito, salió bien bonito. El menos que se cuidó. El menos que se cuidó salió bien bonito. Vamos a dar una vueltita por la siembra. Tenemos los tiestos. Estos son los plátanos. Quitándole la hoja cigatoca para entonces meterle el fungicida. Para ir manteniéndolo lo más bonitas posible. Tenemos unos guineos enanos creciendo bien. La yautía lila de mi papá que sembró ahí. La piña va bien bonita. El palito de China no sobrevivió. No digo que con bola se murió, se terminó muriendo. No lo pude recuperar. Lo traté, de verdad traté. Hay que cortar todo ese matojo que hay ahí. ¿Qué será esta mata? Eso parece como de remolacha o algo. Se nació sola ahí, nadie la sembró. Tenemos la yuca que se está poniendo amarilla, no sé por qué. Lo voy a ver si le echo hierro, a ver si soluciona el problema. Vamos por el lado de acá. Tenemos el limón. ¿Verdad que limoncito este era? Limonzote. La matita está bien, bien chévere. Vamos a ver si empezamos a enraizar ramas ya mismo otra vez. La chinita recuperándose. Estos son los enraizados que habíamos hecho. Mira qué lindos van. Mira qué lindos van. Tienen muchas ramas nuevas. Los dos limoncitos que había echado pues se le cayeron. Me imagino que está recién trasplantado. Van por buen camino y ya como un mes más empiezo a hacerle poda de formación. El minador de hojas no me da tregua, no me da tregua. Eso es una guerra que tengo con ese minador y no se quita a mí. Tenemos las yautías, esto es jengibre. Ahí, jengibre. Esto es pitanga que yo le había presentado, va creciendo muy bien. La trajeron chiquita y ya está más grande. Ya voy a dejar que crezca un poquito más y la paso de un tiesto mucho más grande. Esta mata no crece mucho, pero necesita más espacio. La yautía lida, que esto se sembró en agosto. Estamos hablando que tiene 6 meses ahora. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 5 meses. Tienen la yautita. Por aquí hay una yuquita. Ay, qué. Ay, bendito, esto hay que echarle agua. Pues yo le eché agua ayer. ¿Qué habrá pasado? Tenemos la yuca. Mira una raíz de la yuca ahí creciendo. Vamos bien, vamos bien. Ahí hay un ramillete de limones. Ramilletito, míralo ahí. Vamos a ver si se da bien ese ramilletito. Este es el plátano más viejito que tenemos aquí. Y yo espero que ya me esté echando pámpana ya próximamente. Está bien, está bien. En cuanto me eche pámpana, pues le pongo un calzo. Nada, que no se me siga yendo de lado. Desde pequeñito empezó a crecer de lado y mira cómo va. Pues nada, mi gente, esto es un pequeño update de lo que tenemos aquí. No tenemos nada nuevo. Ahora es que vamos a empezar la semana que viene a sembrar cosas nuevas y a volver a coger el ritmo
de hacer inventos y enseñar cómo lo estamos haciendo. Aquí se recogieron 50 libras más o menos. Sí, 50 libras. 50 libras. Fueron 35, 5 y 10 libras. Me quedan como unas 20 libras más. Tal vez 30 libras más quedan ahí. Más o menos. Más aquí. Obviamente el cilantrillo no se cuidó. El medio me pesó menos del promedio. A ver si consigo una aquí que no esté tan acostada. No me gusta cogerla muy acostada. Míralo aquí. Esta me pesó menos del promedio. El tanque estaba vacío. Los nutrientes estaban como en 300 ppm cuando vine. El tanque le quedaba como una quinta parte del agua. La bomba estaba a punto de empezar a coger aire. Él no se cuidó. No se echó estimulante, no se echó nada. Eso creció normal y sin nutrientes. Más sin embargo, el pH nunca varió. Y al no variar el pH, no tiene hojas amarillas en lo absoluto. Míralo ahí. Está bien verdecito, bien bonito. Un verde brillante, bonito. Y es de buena calidad. Este es muy buena calidad. Pero no me llegó el peso que yo estaba, que estoy acostumbrado a cultivar. Nada, mi gente, como siempre. Ay, mira qué lindo está el achote. Palito de achote. Tiene unas flores bien bonitas. La flor del achote. Mira esa flor, qué bonita. Y nuestra amiga, la abeja, se fue. Mírala ahí. Poliniza. Tenemos mucho achote. Mi gente, si quieren pasar a coger semillita en confianza, ¿verdad? Vienen. No hay muchas maduras, pues está echando nuevas ahora. Pero hay unas cuantas que están por ahí. Se lleva una o dos bellotas, tiene un montón de semillas adentro. Y con eso puede sembrar unos palitos o hacer achote en su casa. Aquí estoy cosechando unos cilantrillitos. Y tenemos este, que está muy buena calidad. Buena. 7 onzas. Ahí los estoy cosechando todos. Que me pidieron ya esto último, que hay como unas 25 libras aquí, más o menos. 30, tal vez. Maybe 30. Y ya estamos bregando con eso. Aquí tengo tres masitos ahí. Una libra, 2 onzas. Vamos ahí. 3 masitos. Esta es la libra número 9. Esta es la número 9. Vamos ahí. Ya está todo cosechado. Ahora procede a la limpieza para replantar otra vez, hacer trasplante. Nada, mi gente, como siempre, Efraín Barbosa, la tienda del Ponix. Muchas gracias. Este está creciendo espectacular.